alcances que se están registrando cerca del Hotel Vista Real. Hay congestión vehicular, pero está fluyendo ya en ese punto en adelante. San Juan y 33 Avenida, zona 7, mucha carga vehicular en sentido oriente. Tomen sus precauciones, se encuentran haciendo trabajos de Boulevard Liberación frente al Ix de Pamplona para que lo considere. Hablamos ahora de otros dos puntos importantes del tránsito de la ciudad, cuando son las 6 de la mañana con 27, 15 Avenida y Quinta Calle de la zona 15, me parece que están diciendo allí, pero creo que hay un error en esa ubicación. Pero estamos viendo que es la zona 6, en realidad, lo que estamos chequeando, y hay fluidez vehicular en ambos sentidos, pero más congestión en sentido centro de la ciudad. Roosevelt y 26 calle de la zona 7 nos muestra el sentido occidente muy despejado a esta hora, como habitualmente sucede. Habilitado carril exclusivo para transporte público sobre carril derecho de la cuesta de Villalobos también, para que usted lo sepa. ¿Qué pasa con la Roosevelt? Cuatro carriles habilitados más el reversible que se habilita más adelante en dirección hacia Montúfar, ya funcionando a esta hora. Fuerte carga vehicular. Vemos pues cómo la lentitud también se nota en este punto, 6 y 27 apenas, y la gente ya tiene problemas considerables para dirigirse hacia sus puntos de conexión utilizando esta vía. Recordemos que las alternas, el Periférico Sur, la San Juan, incluso la Mateo, también se congestionan. Lo vamos a ver en un ratito nada más. Pero también gracias a Waze revisamos lo que sigue sucediendo en la carretera El Salvador. LG G4 presenta. Sigue habiendo complicaciones en la CA1 Oriente o ruta hacia El Salvador. En este caso es del Salvador hacia Guatemala. Vemos lo que sucede a la altura de San Rafael en la CA1 Oriente, a la altura del Hotel Vista Real también, como las complicaciones se siguen viendo a la altura de Los Maderos. Sin embargo, ha cambiado de color rojo a color naranja. Parece que ya mejora un poco la fluidez vehicular. Ya la velocidad sube de los 20 kilómetros por hora. Es considerablemente notorio lo que ha cambiado en colores y en velocidad. Estaba a 6 kilómetros por hora cuando iniciamos el programa y ahorita ya llegó a 20-22. Estamos hablando también de la ruta alterna. Esa sí está bastante más congestionada en color rojo, con 10 kilómetros por hora como velocidad máxima a la altura de la colonia El Prado. Y la séptima calle de la zona 4 de Santa Catarina, Pinula, también colonia El Prado, en dirección oriente, en occidente, perdón. Es como se comporta el tránsito a esta hora en este lugar. Les decía de lo que sucede de este otro lado de la ciudad, con la San Juan, Periférico, Mateo Flores, Roosevelt y otros puntos de conexión. Ahí es como lo tenemos en este momento para que ustedes vean el Periférico, también la Roosevelt, la San Juan y la Mateo. Vamos a verlo desde otro punto de vista para tener mayor amplitud. Y ahí están las tres arterias. La Roosevelt, como les mostramos hace un rato en vivo, complicada. La Mateo Flores, 5 kilómetros por hora. Y la San Juan es la que está sufriendo más problemas de movilidad en este momento. Son 3 kilómetros por hora la máxima que se percibe en este punto en dirección hacia el oriente. Ahora sí, ahora vemos el Periférico, sobre todo en sentido sur, muy congestionado a esta hora. Vamos a ver la velocidad máxima, 4 kilómetros por hora para quienes se dirigen sobre el Periférico en sentido sur, por ejemplo, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué pasa con Villalinda? Pues sí, la gente se incorpora ahí con 7 kilómetros por hora como velocidad máxima, llegan y pues alcanzan apenas 9 al integrarse al Periférico. ¿Qué pasa con el Naranjo? La gente que se desplaza sobre esta vía tiene problemas también para alcanzar el Periférico, 8 o 6 kilómetros por hora como velocidad máxima para integrarse a un Periférico que se dirige hacia el centro de la ciudad, con apenas también 14 kilómetros por hora como velocidad máxima. El centro de la ciudad también ya empieza a percibir complicaciones. Lo vemos en este momento, la calzada José Milla y Vidaurre y otros puntos como el centro de la ciudad, el centro histórico, con 6 kilómetros por hora como velocidad máxima. Lo vimos gracias a Waze y gracias a LG. LG G4 presentó. Y Dalia Santos del Departamento de Tránsito de la PNC ya tiene un reporte en vivo de lo que ocurre este viernes con el movimiento vehicular. Muchos problemas, ¿cierto, Dalia? Buenos días. Así es, Alejandro, muy buenos días. Sabemos que los viernes, pues, complicaciones
de tránsito en los ingresos principales a la ciudad capital y también incidentes viales que se han estado reportando. Sabemos que sobre carretera El Salvador se dio una múltiple colisión en el kilómetro 8.5. Hemos ya hecho el monitoreo necesario en ese sector y se reporta que los vehículos fueron movilizados de ese sector, pero definitivamente dejaron secuelas en el tránsito vehicular. Ha reportado la PMT de Fraijanes que el tránsito se mantiene acumulado a la altura del kilómetro 18.5 de carretera El Salvador para poder ingresar a la ciudad capital. Hay complicaciones en la salida de Fraijanes para poderse incorporar al tránsito vehicular. Es importante observar las señales de tránsito que están ubicadas habilitando este carril reversible sobre carretera El Salvador desde el kilómetro 17 al kilómetro 12. En ese recorrido ya se han retirado alrededor de 4 vehículos con fallas mecánicas. Esto ha afectado fuertemente el tránsito que viene del oriente del país hacia el occidente y también hacia la zona 10, zona 15 y zona 14. Se ha observado lo que es Boulevard Liberación y Boulevard Liberación también presenta complicaciones. Esto con dirección hacia el Trébol y también del Trébol específicamente hacia el Obelisco. Posteriormente ya se tiene una movilidad más aceptable. También se ha observado el tránsito sobre la ruta interamericana, kilómetro 21 como punto de referencia, donde se está incorporando el tránsito hacia la jurisdicción de Misco y posteriormente a la ciudad capital. También se tienen habilitados en este sector de Misco 4 carriles reversibles, esto para poder apoyar a residentes del área de San Cristóbal, Villa Deportiva y también en Calzada San Juan. También se está observando el tránsito sobre lo que es ruta al Pacífico. En el ascenso a la Dialogo se ha retirado un bus a la altura del kilómetro 9. Este bus ha sido movilizado por falta de combustible, se ha quedado obstaculizando el carril reversible, pero ya ha sido movilizado por parte de la PMT de Villanueva y el tránsito sobre la Dialogo se mantiene a la altura del kilómetro 17. Mantiene fluidez aceptable en la salida de Villanueva, pero ya para incorporarse a la calzada Raúl Aguilar Batres presenta lentitud. Ruta al Atlántico no hay novedades y en el área del periférico hacia el sur se reportó una colisión vehicular, daños materiales. Este ya ha sido movilizado por las autoridades de tránsito, pero se mantiene tránsito lento en ese sector. Así que es la información que hasta ahora trasladamos, amigos. Les deseamos buen fin de semana y recuerde, todo con medida y nada con exceso. Nunca mejor dicho. Gracias, Dalia, por ese reporte a esta hora, cuando son las 6:34. Seguimos con más. Gracias por la información a esta hora y llegó la hora también de conocer las noticias del clima. Hay que hablar del clima y este frente frío. Vamos con Lorraine. Háblame. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presenta. Y seguimos ampliando la información con respecto a las temperaturas y cómo se encontrará el resto de esta jornada ya para finalizar la semana laboral. Tenemos una temperatura actual de 15 grados centígrados con una sensación térmica de 11 y chubascos en algunas regiones de nuestro país, específicamente en la ciudad capital. Humedad de 78% y para hoy el cielo estará nublado y con vientos en la mañana. Temperaturas máximas que se presentan para hoy viernes 19 de febrero de 22 grados centígrados con vientos del norte de 30 a 50 kilómetros por hora. Por eso, y esa es la razón por la cual podríamos sentir un poquito más de frío, porque se incrementa la velocidad de los vientos. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado con pocas nubes durante la noche y la temperatura mínima que podríamos tener para el resto de la jornada es de 14 grados centígrados para hoy viernes. Las posibilidades de lluvia también se incrementan tan solo un poquito más de un 10% hasta un 20% de precipitaciones en el territorio nacional. Aparentemente vemos el mapa virtual donde observamos que en su mayoría los cielos permanecen parcialmente nublados a excepción del departamento de Alta Verapaz donde las posibilidades de lluvia se incrementan también. 6:35, más adelante hablamos de las temperaturas para los próximos 4 días y máximas y mínimas en todo el territorio nacional. Más adelante aquí en BLM Noticias. Bueno, y ahora sí hacemos la primera pausa, pero antes veamos cómo está Calzada Roosevelt, ¿les parece? Porque hoy es viernes. Exactamente, se espera congestionamiento, además ya le hemos contado de algunos percances que se están registrando en diferentes puntos y sí, vemos, son las 6:36 y ya hay congestionamiento en este y en otros puntos. Paciencia, tome su tiempo en consideración y si realmente no tiene que salir, quédese en casita, nos acompaña hasta las 10. Ahora sí, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Cuando regresemos hay más información de BLM Noticias. Bancada oficial tuvo que aceptar que el presidente no pueda destituir la
la fiscal general del Ministerio Público. La polémica continuará la próxima semana. Hoy lo analizamos en contexto. Sigue polémica por la construcción del Museo Maya de América, que va a sustituir los negocios del mercado de artesanías cuyos arrendatarios se oponen. La PNC realizando trabajos de bacheo en la carretera de Baja Verapaz por el abandono de la misma. Del Ministerio Público y la polémica que causa dentro del Congreso. En la página de los deportes destacamos el motociclismo en Guatemala. Los representantes de Luis Miguel y Alejandro Fernández anuncian la cancelación de la gira que iban a hacer juntos. Hay que entender que el dictamen de la Corte de Constitucionalidad no puede ser, si se le mete mucho mano a los contenidos, va a requerir regresar otra vez a la Corte de Constitucionalidad. Entiendo que la gente está muy molesta con el transfugismo, entiendo la parte de lo que esto afecta, la inestabilidad política que causa en el Congreso, pero también cerrar de esa forma a una persona dentro de una estructura política va a tener también sus problemas a largo plazo. Sí tenemos que hacer un mayor esfuerzo de auditoría ciudadana para hacer realmente un mecanismo de control político y posicionarnos hoy por hoy frente a dos instituciones que son claves, el Congreso y la municipalidad. Este domingo acompáñenos en Desafíos, hablaremos de un tema de vital importancia para la realidad democrática guatemalteca. Hablamos de la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Acompáñenos este domingo en Desafíos.